Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica Unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer. Hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas. Invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos, podremos vencer al COVID-19. Uso de mascarilla de tela. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón o use solución alcohólica. Paso 2. Verifique que la mascarilla esté en buen estado. Paso 3. Tome la mascarilla por las tiras y sujétela alrededor de las orejas o detrás de la cabeza. Coloque primero las tiras de arriba y luego las de abajo. Paso 4. Asegure cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Paso 5. Evite tocarse la cara y la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos. No ande la mascarilla colgada ni se le esté quitando y poniendo. Reemplace la mascarilla si se humedece. Retiro de mascarilla. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón o use solución alcohólica. Paso 2. Al retirarla, hágalo desde las tiras sin tocar el frente de la mascarilla. Quite primero las tiras de abajo y luego las de arriba. Paso 3. Si está en la casa, lávela de inmediato. Si anda en la calle y se la quita, dispóngala en una bolsa y lávela de inmediato al llegar a su casa. Use detergente doméstico y agua caliente, no hirviendo. Thank you.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos dan el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Este martes 15 de septiembre, Día de la Independencia, iniciaremos primero con el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, ya que el video del reporte epidemiológico se encuentra en proceso para pasarlo en vivo. Así que una vez que lo tengamos, será transmitido. Muy buenas tardes, don Alexander, quien nos dará una actualización de las alertas y el modelo de gestión compartida Costa Rica trabaja y se cuida. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta conferencia de prensa y reporte de atención del COVID-19. Hoy, 15 de septiembre, día en que celebramos el 199 aniversario de nuestra independencia, pues un saludo muy especial para todos los costarricenses y las costarricenses, así como las personas extranjeras que también viven en nuestro país y que disfrutamos de esos 199 años de vida independiente. Sin duda también una fecha para reflexionar en la situación en la que está el país por la afectación del COVID-19, un día distinto hoy, sin nuestros tradicionales desfiles, sin toda esa algarabía y esa forma en que siempre celebramos nuestra independencia. Yo quiero hacer el llamado a la prevención, a reforzar las medidas sanitarias que desde hace más de 6 meses ya venimos haciendo el llamado. Comprender que estamos en una situación muy crítica, donde solamente nosotros tenemos la respuesta para poder enfrentar esta situación. Debemos entender que estamos también en una fase de reapertura de algunas actividades, no aquellas actividades que representan más riesgo de contagio, pero sí que en forma controlada podemos ir abriendo algunas actividades productivas, algunas actividades comerciales, recuperando empleos y poco a poco, de una forma muy responsable, también recuperando la cotidianidad en el marco de una nueva normalidad. Hemos visto en diferentes lugares del país cómo se cumplen estrictamente los protocolos de seguridad, pero también lamentamos cómo en otros lugares no se siguen de la misma forma rigurosa estos protocolos, muchas veces violentados desde nuestras mismas casas, en nuestros mismos barrios, y eso es lo que nos genera pues una mayor incidencia de casos. Así que tenemos que comprender que una reapertura controlada no implica que ya no hay riesgo. Por supuesto que el riesgo se mantiene, y en la medida en que nos movemos más y participamos más de actividades, también podemos incrementar ese riesgo, por lo que tanto lo que nos corresponde es controlarlo, es manejarlo, donde en cada familia, en nuestro barrio, en nuestro cantón, en toda nuestra comunidad, nosotros mismos en las actividades laborales, es ahí donde tenemos que hacer ese control, y por eso hemos llamado a esta fase de la estrategia de mitigación, contención y atención de la pandemia, Costa Rica trabaja y se cuida, porque nos corresponde a cada uno y a cada una de nosotros trabajar y cuidarnos, y cuidar también a las personas que están en nuestro entorno. Las alertas que se han generado, las alertas operativas, determinan ese nivel de riesgo cantonal a partir de valoraciones epidemiológicas que se hacen por semana epidemiológica y se miden a partir de umbrales de lo que llamamos el índice de riesgo cantonal. En este caso, es importante mencionar que 19 cantones son los que aportan el mayor número de casos, y pues también observamos otros cantones que van en aumento, de ahí entonces la importancia de ese seguimiento permanente, y por eso en este modelo de responsabilidad de gestión compartida, también el Gobierno de la República ha asignado, además de las instituciones que ya trabajan en los territorios en el marco de los comités municipales de emergencia, de los oficiales de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencia que están ubicados en los territorios gestionando con los alcaldes, las alcaldesas y los intendentes municipales, que son los coordinadores de los comités municipales de emergencia, se han designado 6 ministros de Estado para que coordinen también
en 24 de los cantones prioritarios, que son aquellos cantones que están en condición de alerta naranja o que aportan muchos casos al sistema. En este contexto y en la evaluación semanal que se realiza por medio de la Sala de Análisis de Situación Nacional, 6 cantones pasan de la alerta naranja a alerta amarilla. Esos cantones que bajan su nivel de alerta son Naranjo, el cantón de Oriamuno, el cantón de Flores, el cantón de San Pablo, en la provincia de Heredia, y en la provincia de San José, el cantón de Goicoechea y el cantón de Mora. Asimismo, 5 cantones pasan de alerta amarilla a alerta naranja, es decir, son cantones en donde ese índice de riesgo cantonal aumenta para esta semana epidemiológica, que es la semana 37, lo que transcurre entre la semana 36 y 37, estamos en la 38. Esos cantones son Aserrí, que tiene un aumento de un 33% de los casos, un incremento. Aserrí no tiene alertas por vigilancia sindrómica, que es lo que hemos catalogado como los indicadores de alerta temprana. Zarcero, que tiene un 24% de aumento en los casos, que es un aumento significativo en relación con lo que venía manejando dos semanas antes. Tampoco tiene alertas por detección de síntomas tempranos. El cantón de San Rafael, en Heredia, que tiene un aumento de un 33% y tiene alertas sindrómicas durante las 3 semanas epidemiológicas anteriores, sobre todo en el distrito de Santiago. Asimismo, San Isidro, que tiene una tendencia, si bien es cierto, no tiene un aumento esta semana, sí tuvo un aumento la semana anterior y mantiene la tendencia. El cantón de Siquirres, que tiene un aumento de 117% de los casos con alerta sindrómica por las 3 semanas anteriores, en los distritos del Cairo, Florida, Germania, La Alegría, Pacuarito y el distrito central de Siquirres. Asimismo, quedaríamos entonces con alerta naranja en los siguientes cantones: en la provincia de San José, San José, Desamparado, salvo los distritos de San Cristóbal y Frailes, Santa Ana, Alajuelita, Tibás, Curridabat, Acosta, Coronado y Aserrí. En Alajuela, salvo el distrito de Sarapiquí, cantón de Río Cuarto, distrito de Pital en San Carlos y el cantón de Zarcero. En Cartago queda en alerta naranja el cantón de La Unión. En Heredia, salvo el distrito de Vara Blanca, Santo Domingo, Barba, Belén, San Isidro y San Rafael. En Punta Arenas, Garabito, Montes de Oro y el distrito de Palmar en el cantón de Osa. Y en la provincia de Limón, Limón y Siquirres. El resto del país se mantiene en condición de alerta amarilla. Por vigilancia sindrómica, es importante mencionar que el cantón de Goicoechea, que pasa de alerta naranja a alerta amarilla, mantiene aún alerta temprana por consulta de síntomas de fiebre y tos en los distritos de Ipiz, Mata de Plátano, Purral y Rancho Redondo. Asimismo, el cantón de Oriamuno también mantiene alerta sindrómica, a pesar de que baja alerta amarilla, mantiene alerta sindrómica en los distritos de Potrero Cerrado y San Rafael. En total tenemos 27 cantones que, estando en alerta amarilla, tienen distritos, que son en total 81 distritos, que presentan alerta sindrómica. Quiero referirme además a los primeros resultados de estas 2 semanas desde que iniciamos el proceso de divulgación y colaboración en el marco del modelo de gestión compartida. Hasta este momento tenemos autoevaluación de 26 cantones reportada al día de ayer en la tarde, que han realizado su autoevaluación, y en una reunión que tuvimos hoy con autoridades municipales también sabemos que hay varios cantones que están en proceso de reportar sus acciones cantonales en la lucha contra el COVID-19. 11 cantones tienen un nivel de implementación de su plan por encima del 80%, lo cual les permite avanzar en el modelo de apertura controlada. 6 cantones están entre el 60 y el 79%, y 9 cantones
están en un grado de implementación menor al 60%, más los que en el transcurso de la semana se estarán incorporando al modelo de autoevaluación. En esta medida también identificamos los cantones que tienen una nota superior a 80, es decir, más de un 80% de su plan implementado. El Cantón de Santa Ana, por medio del Comité Municipal de Santa Ana, el Comité Municipal de Emergencia de Talamanca, el Comité Municipal de Emergencia de Monteverde, el Comité Municipal de Emergencia de Pocosí, el Comité Municipal de Emergencia de Alajuela, el Comité Municipal de Carrillo, el Comité Municipal de Desamparados, el Comité Municipal de Avangares y el Comité Municipal de Guásimo. Son los comités municipales de emergencia y los cantones que a este momento tienen un plan cantonal de prevención por COVID-19 reportado e implementado en más de un 80%. Sabemos que hay más cantones que también trabajan en este modelo, sin embargo, están en proceso de reporte en la plataforma que hemos mencionado. Asimismo, es importante repasar que en este modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida, y de cara a la apertura controlada, manejamos diferentes escenarios que están relacionados con las alertas cantonales. En esa línea, los cantones que tienen un índice de riesgo cantonal menor a 2, que son aquellos que están en alerta amarilla, si tienen un plan de prevención debidamente implementado con más de un 80%, pueden avanzar en la reapertura controlada de las actividades que apliquen estrictamente los protocolos sanitarios y que tengan programas preventivos contra el COVID-19, incluidos aquellos cantones que dentro de su plan y dado que tienen los recursos, las condiciones adecuadas o que consideran las autoridades que es epidemiológicamente viable, podrían habilitar parques públicos. No obstante, esto es una decisión de cada uno de los gobiernos locales en coordinación con su Comité Municipal de Emergencia. Asimismo, quienes no tengan, aún estando en alerta amarilla, el plan establecido, manejarán la apertura con base en la resolución que al respecto ha emitido el Ministerio de Salud. Y para los cantones que están en alerta naranja, si tienen un plan cantonal, pueden aplicar las medidas equivalentes a la apertura en un cantón de alerta amarilla, siempre y cuando su plan cantonal esté debidamente implementado en más de un 80%, y si no se tiene un plan cantonal de prevención, pues la apertura estará restringida a las actividades eminentemente esenciales. Esto como elemento para poder garantizar el control de la transmisión y la evolución de los casos por COVID-19. Reitero el llamado a asumir juntos y juntas la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a nuestras familias, de cuidar a nuestros adultos mayores, que son las personas que terminan mayoritariamente en un servicio de salud, en un hospital o dependiendo de una cama de cuidados intensivos. Y recordar, como lo ha dicho en múltiples ocasiones el señor Presidente de la República, no tenemos capacidad de expandir los servicios al infinito. Es decir, tenemos que controlar la transmisión y controlar los casos en donde ocurren, y esto es en las comunidades, en los barrios, en nuestra propia casa. Muchísimas gracias a todos y todas, y por favor no bajemos la guardia. Muchísimas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, por la actualización de las alertas y el modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Le recordamos a la población que a partir de este momento ya está actualizado el sitio presidencia.go.cr/alertas, en donde pueden consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones de todo el país. A continuación, observaremos el reporte epidemiológico COVID para este martes por parte del viceministro de Salud, el doctor Pedro González. 631 personas se encuentran hospitalizadas, 249 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 23 hasta los 91 años. Para hoy se reportan 12 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad que va desde los 54 hasta los 99 años.
Vamos a pasar en breve nuevamente el video del reporte epidemiológico, ya que tuvimos un problema técnico. Les recordamos nuevamente el sitio en el que pueden consultar las medidas de cierre, apertura y operación, presidencia.go.cr/alertas, el sitio que está actualizado con las medidas que acaba de mencionar el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora sí, volvemos a pasar el video del reporte epidemiológico. Buenas tardes. Al ser 15 de septiembre, el país registra 777 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 64 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 713 por laboratorio, para un total de 58.137 casos confirmados. Se contabilizan 21.536 casos recuperados. 631 personas se encuentran hospitalizadas, 249 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 23 hasta los 91 años. Para hoy se reportan 12 lamentables fallecimientos, 5 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad que va desde los 54 hasta los 99 años. En total se contabilizan 633 decesos relacionados con COVID-19, 240 mujeres y 393 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Por edad son 212 adultos y 421 adultos mayores. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro de Salud, el doctor Pedro González, por el reporte ofrecido y nuevamente disculpas por los problemas técnicos. Este martes no contamos con la participación de periodistas de manera presencial, ya que ningún colega manifestó disponibilidad para asistir al auditorio Casa Presidencial. Así que le procedemos a leer las consultas de los medios regionales. La primera consulta la realiza Mundo Escazú. ¿Nos pueden indicar si se va a proceder a la apertura de parques en el cantón de Escazú? Y si es así, ¿cuándo estaría habilitado, don Alexander? Muy bien, muchísimas gracias. Para el caso particular de las áreas públicas y también el caso de los parques, esto va a depender de la política que asuma cada municipio. Es decir, como mencioné antes, si los cantones tienen una condición de alerta amarilla, es decir, un índice de riesgo cantonal menor a 2 y tienen un plan implementado, podrían abrir estas áreas públicas siempre y cuando así lo consideren en la evaluación epidemiológica que se haga a nivel del Comité Municipal de Emergencia, las autoridades sanitarias del cantón y también las autoridades municipales. Recordemos que para la apertura de un área pública como un parque, se requiere que haya posibilidad de controlar la estadía en esos sitios, controlar el distanciamiento y también desarrollar tareas permanentes de limpieza. Entonces, esto es una decisión que pueden tomar las autoridades sanitarias, están totalmente habilitadas dentro de la autonomía que les corresponde para poder tomar esa decisión. Cuando su nivel de riesgo cantonal esté por debajo de 2, tengan un plan cantonal debidamente implementado, esta posibilidad esté contemplada dentro de este plan cantonal y además de eso tengan también la posibilidad de ejercer ese control. Por eso, insistimos, es una actividad eminentemente, una decisión, perdón, eminentemente cantonal y además de eso también debemos dejar establecido que esto no incluye los playground o las máquinas y las áreas de juegos que están disponibles en las áreas públicas. Esos sitios permanecen cerrados aún por el momento epidemiológico en el que estamos y por el riesgo que implica el exceso de contacto de niños en esos sitios de juego. La siguiente consulta la realiza Esperanza TV. ¿Cuánto tiempo le queda a la licitación de los albergues de habitantes de calle? ¿Se va a ampliar o se va a trasladar? ¿Ha habido casos COVID en estos lugares? ¿Podría darnos un pequeño informe? Sí, en el caso de la estrategia de albergues de personas en condición de calle, se desarrolla en algunas municipalidades, fundamentalmente en la Municipalidad de San José, a partir de 3 sitios que están habilitados. También en Goicoechea, también en
Turrialba son los municipios que hasta este momento han optado por un proyecto de esta naturaleza. Las contrataciones que se tienen dentro de este proyecto, algunas vencían hace unos días o vencerán en los próximos días, son ampliaciones que se hacen en el marco de las contrataciones públicas que manejamos desde la Comisión de Emergencia, todo debidamente registrado en la plataforma de SICOP y abierto además para las consultas. Sí hay anuencia de trabajo en coordinación con las municipalidades, con la Junta de Protección Social, que nos ha apoyado también para esa estrategia, y de la misma Comisión de Emergencia para la ampliación. Sobre la incidencia de casos positivos, sí hemos tenido mínimos casos positivos en algunos de estos centros, los cuales pues se han manejado con la autoridad sanitaria, en algunos casos trasladándolos a un albergue para casos positivos y en otros casos aislando, separando las áreas completamente de acuerdo con las autoridades, con las recomendaciones de las autoridades del Ministerio de Salud. De esta forma damos por concluido el periodo de consultas regionales. Les recordamos a la población el sitio presidencia.go.cr/alertas, el sitio que está totalmente actualizado con las medidas de cierre, apertura, operación y alertas de los distintos cantones, tal como lo indicó previamente el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, a quien le agradecemos la presencia este martes. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.